totalmente agresiva, llamando a asesinato, llamando a linchamiento, amenazando, llamando a la destrucción de instalaciones, llamando al atentado contra viviendas de personas y en particular de personas identificadas como revolucionarios. O sea, que ese discurso que tratan de montar de que el gobierno cubano está reprimiendo manifestaciones pacíficas, o ese pedido que hacen de que Cuba o el gobierno cubano respete la opinión de sus ciudadanos, es una total mentira, es una total calumnia. Los que se están manifestando no se están manifestando de manera pacífica. Están llamados por el odio que le ha ido inculcando toda esa estrategia de subversión tan indignamente montada, tan perversa, tan malvada, que ha sido montada en las redes sociales. Es intimidatoria. Yo diría que es un terrorismo mediático. A lo que están llamando se puede catalogar como un terrorismo mediático. Por lo tanto, algún día estaremos discutiendo ante el mundo también, y yo creo que Bruno, nuestro canciller, hoy lo ha denunciado con mucha fuerza. Estaremos denunciando que los que se plegaron en este momento a esas campañas lo hicieron apoyando el terrorismo. Si alguien debía estar en una lista de terroristas o de países que apoyan el terrorismo, serían todos los que se han prestado para el jueguito este del imperio. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucha calma, mucha paciencia y mucha serenidad. No nos dejemos intoxicar por las redes sociales, porque ahí lo que pretenden es construir una realidad que no es la que estamos viviendo en Cuba. Han construido una realidad de una Cuba desordenada, de una Cuba ingobernable, de una Cuba que está de estallido en estallido. Y han sido tan cínicos, tan mentirosos, son tan débiles de mente que no pueden exponer un argumento con seriedad, que ridículamente han acudido a poner fotos, argumentos e informaciones que son nuestras y que no son de ellos. Han usado las propias manifestaciones de apoyo a la revolución, las han puesto como si fueran actos públicos en contra de la revolución. Los lugares donde están nuestras banderas, donde están nuestra gente convocada, enfrentando al vandalismo, enfrentando a la delincuencia, han sido usadas exponiendo que eso es lo que está pasando en Cuba en un sentido contrario. Pero también han tomado vistas, fotografías, momentos de otros países, de otras latitudes que no tienen nada que ver con Cuba. Han comparado, han tomado una foto de Egipto, de una manifestación en Egipto, para decir que es un alboroto o una manifestación en el malecón. Es tan ridículo, pero eso intoxica. Y lo peor es que tenemos personas que, como consumen eso con tanta saciedad, están imbuidos en eso, están preocupados por eso, están asumiendo esa información. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser muy, muy coherentes. Hay que seguir denunciando lo que pasa en las redes sociales, no dejarnos intoxicar, no dejarnos molestar por las redes sociales, que es una parte de cómo ganamos esta batalla, y sí, constantemente con nuestra aprobación, darle la verdadera información. Nosotros estamos dando la verdadera información, estamos dando la información transparente de lo que está pasando, y también la información muy transparente de lo que no está pasando y que ellos quieren que pase. Porque en todo este montaje, ¿a qué están tratando de alentar? Que no haya tranquilidad ciudadana. Ellos saben que ese es uno de los patrimonios de la revolución, esa es una de las cosas que más aprecia un extranjero cuando viene a Cuba, un turista, los propios diplomáticos que nos visitan, las personas que visitan nuestro país, y además es también una conquista de nuestro pueblo, es la manera en que nosotros vivimos sin ninguna
expresión de odio, sin ninguna expresión de molestar a los demás, de asumirlo contra los demás. Y lo que están tratando de crear un escenario en el cual haya las llamadas guarimbas, en que haya apedramientos, en que haya barricadas, en que sucedan todos estos fenómenos que han tratado de montar en otros países, que como se han explicado mucho en estos días, es parte del famoso manual por el cual se conducen los golpes suaves y las diferentes fases del golpe suave. Para que cuando pase esto, entonces decir que no hay gobernabilidad y ellos tener los pretextos como gendarmes del mundo para entonces ofrecer los canales de ayuda humanitaria o los corredores humanitarios. Y eso tenemos que asumirlo con todo el enfrentamiento decisivo, firme, de convicción que estamos haciendo y donde ya hemos contado con el apoyo de la mayor parte de nuestro pueblo. Entonces, por lo tanto, no se puede bajar la guardia. Yo creo que eso es lo que tenemos que seguir reafirmando, llamando a la unidad de los cubanos, llamando al respeto de los cubanos, despojando cualquier sentimiento de odio, despojándonos de cualquier vulgaridad, de cualquier comportamiento indecente, pero por supuesto exigiendo las normas de disciplina, las normas que garantizan en nuestra sociedad esa tranquilidad social. Y ya veremos cuando en otro momento evaluemos lo que significó este momento y lo que quisieron hacer con Cuba y con nuestro pueblo para demostrarle al mundo quién tenía la razón y cuánta mentira, cuánto odio, cuánta hazaña, cuánta maldad se calculó para todo esto y quiénes son los equivocados que se fueron apoyando esto con las falsedades y con la realidad virtual que crearon en las redes sociales. El que quiera ver cómo está Cuba, cómo se vive en Cuba, cómo cada día este pueblo construye páginas de heroísmo, cómo este pueblo en medio de las circunstancias enfrentado a la pandemia, cómo un gobierno todos los días está volcado a trabajar con los temas que más afectan a la población y no siempre tenemos todos los resultados que necesitamos porque no siempre disponemos de los recursos necesarios porque también nos los bloquean, podrá ver cuán diferente es el mundo por el que nosotros apostamos, el mundo que queremos construir, al mundo al que le queremos apostar y a la realidad de prosperidad que queremos para nuestro pueblo. Y eso yo creo que desbarata, destruye toda la perversidad de los planes del imperio, de los planes de la mafia cubana americana que se empeña en impedir que pueda reanimarse un diálogo de respeto de iguales, sin medidas restrictivas, sin medidas coercitivas, entre dos países que son muy diferentes en lo ideológico, pero que son geográficamente cercanos y que podían tener una relación totalmente civilizada en base a un respeto mutuo. Y esos son los argumentos, las convicciones que tenemos que seguir defendiendo y para las cuales tenemos que seguir mostrando nuestra firmeza y nuestra verdad.